como siempre, Mario Kempes al lado, Marito. ¿Qué tal, Fernando? Muy contento y tenemos por delante un gran partido. ¿Estarías de acuerdo, Mario, si te digo que lo que se viene es un partido muy parejo? Sí, de momento, Fernando, no veo ningún ganador. Alfredo Moreno. No hay defensa para meter la pierna. Bien resuelto ese servicio. No logran pasar bien la pelota. Se come bien la marca. Espectacular disparo. La pelota sale y es saque de arco. Que le traigan una limusina, por favor. ¿Con qué clase la jugó? Este se nota que aprendió a jugar desde pequeño. ¡Le quiere pegar al arco! Desde ahí le va a pegar. ¡Gol! Nuevamente el partido 1-0. Fernando Arce. Ahí está, la tiene. Ahí la tiene, ahí la tiene. El centro es tapado. Ha marcado posición adelantada. Se equivocaba el traslado. Han perdido la pelota de una manera absurda. Cambio de posesión de balón. Se van a la contra. Que le traigan un smoking elegante. Venían armándose bien el ataque y lo frenaron. Qué manera de perder el balón. Alfredo Moreno. No se había alquilado. ¡Epa! ¡Qué pase metió! Se acerca zona de ataque. ¡De volea! ¡Qué manera de fallar! No va a tener otra, ¿eh? Mala la entrega del balón. Ataca y tiene apoyo por la derecha. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Si el árbitro no levanta la bandera, se les escapa. La juegan mal y regalan la pelota. Empieza el contragolpe. Está para ser portado todo el diablo. Estaban armando bien la contra. Al final no llega nada. Muy buen anticipo del balón.
De cabeza, un bombazo que se queda en las manos del arquero. Esa pelota que abandona por el fondo, hay tiro de esquina. Mira el frentazo. Le va a pegar. No puede ser otro tiro de esquina. Pésimo servicio. Y el pase no se puede desperdiciar de ninguna manera. Un pase elegante como para sacarle la alfombra roja. Se acerca y crea peligro. La armó bien. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Y el traslado que queda de un rival. Bien defendido, es que para eso está en el área. La pelota que abandona el campo y hay tiro de esquina. Qué pésima ejecución del córner, termina todo en nada. Alcanzamos el final de los primeros 45 minutos, el marcador está 1-1. Este partido era parejo en la previa, ahora que llegamos al final de la primera parte, nos encontramos con que la previa tenía razón, también en el trámite ha sido parejo. Sí, está todo muy parejo, ya veremos a ver lo que pasa a continuación. ¡Qué buen pase! ¡Epa! ¡Qué buena! ¡Fue el disparo largo! ¡Ha rechazado el arquero! No se pueden cometer errores, por eso el arquero desvía el balón. Se abre espacio, Servi le pega. Era un disparo fulminante, pero nada que pueda vencer este arquero. Con esta tajada, el marcador sigue igual. Y le va a pegar. Ha terminado regalando el balón en el pase, será lateral. Ahí le llega la pelota y también la marca, controla bien la pelota. ¿Cómo se goza viendo buen fútbol? Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Han logrado quedarse bien con el balón. Quieren aprovechar el contragolpe. Mucha clase detrás de ese pase, poca fuerza nada más. Se lucha por la pelota. Se comunica bien con la pelota. Se puede ir por el costado. Tiene todo para clavarla. ¡Qué zapatazo! Alfredo Moreno. Y devuelve la pelota. Se abre espacio. Le pega. ¡Gol! Enorme, gigantesco. Lo ha empatado todo de nuevo. Ha sido un enorme gol este partido, digno de enmarcar una competencia muy, muy cerrada. La saca de un cabezazo. Un despeje que cae en el equipo contrario. Buena pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Con susto, pero logran reventar la pelota.
¿Será que no la aprovecha? La pelota se va y hay córner. A ver si este cambio le da al técnico los resultados que espera. El cabezazo. Buen balón. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Le va a pegar en el segundo. Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota. Esa pelota los dejó atarantados. Ha cortado muy bien el trayecto de la pelota. Ya no queda mucho tiempo. Pueden armar la contra. Toca la pelota con la mano. Falta. Lleva la pelota a zona de peligro. Extraordinaria jugada. Todo. El árbitro dice son, se acabó. El objetivo principal en el fútbol es marcar más goles que el contrario y estos dos se han planteado cumplirlo. Y la verdad que son dos equipos que van muy bien en la ofensiva y la verdad lo han demostrado también. Muchas gracias a nombre de todo el equipo de producción. Fernando Palomo se despide. A nombre de Mario Alberto Kempes, hasta la próxima.